Bien, continuamos entonces en el capítulo 2 del tema de parapsicología o parapsicobiofísica. En la introducción hablamos en el capítulo anterior sobre las energías PSI gamma, PSI kappa, que vendrían a ser las energías PSI del ser humano. Vamos a seguir hablando de las energías PSI y vamos a empezar con la energía PSI biológica, que son los fenómenos PSI delta o parapsicobiológicos, que son acción paranormal que afecta al cuerpo humano. Fenómenos parabiológicos. Estos últimos son un conjunto de hechos de difícil ubicación que en ocasiones tiene como elemento común la intervención de organismos vivos, ya sean directamente como el caso como actúan las plantas, ya que son la consecuencia de que se produzcan alteraciones de carácter biológico. Y esto tiene que ver con el tema del curanderismo y también el tema de los estigmatizados. También existen algunos fenómenos dentro de la energía PSI cobiológica, que vendría a ser la hiperestesia, la biopausia, la parasomáticos, cirujanos psíquicos, sanadores, termografías y estigmatizados. Hasta ahí el tema con la energía cobiológica, y los términos de estos fenómenos también los vamos a ir tratando más adelante. Y también tenemos la energía PSI en animales, que es el estudio de los efectos paranormales en gatos, en perros, en delfines y en demás animales, que también lo vamos a ir tratando más a fondo cuando empecemos a ver el tema del PSI de animales y cada uno de sus fenómenos en animales, y el PSI vegetal, que también vendría a ser un estudio sobre las plantas, sobre el desarrollo y crecimiento de los métodos que podrían llamarse paranormales o no habituales. Esa es también una energía, que es la energía PSI vegetal. Bien, con esto entonces vamos a empezar nosotros a ir viendo ya las 5 etapas de la parapsicología. La etapa mágica, la etapa magnética, la etapa espiritista, la etapa metapsíquica y la etapa parapsicológica, que vendría a ser el tema de la parapsicobiofísica también. Así que veamos el video y les voy explicando un poquito más de qué van estas etapas. Veamos. Bien amigos, empezamos entonces con la etapa mágica. Es algo importante saber en qué momento el hombre primitivo empezó a tener curiosidad por develar los secretos de lo que a su parecer eran fenómenos inexplicables y buscar una solución mediante algunos tipos de rituales para lo que a su entender pudieran hacerle daño y preservar a su tribu de males que no eran físicos ni visibles al ojo humano. Desde ese momento en adelante, nuestros ancestros comenzaron a preguntarse muchas cosas y comenzaron a plasmar todas esas inquietudes en dibujos, en símbolos, en gráficos rupestres que dejaban impresos en sus cuevas, que hasta nuestra actualidad existen y nosotros podemos ir entendiendo cómo es que pensaban ellos. Por otro lado, también la simbología, el tema del fuego, por decir, fue en realidad la primera arma, nuestro primer dios, que nos ayudaba contra el miedo y la inseguridad. La luz, pues, nos ayudó para poder entender que la oscuridad de la noche se podía ver, que podíamos ir entendiendo que tanto los sonidos que existían eran de animales indefensos, que estaban pues con miedo, o eran ruidos de animales, simplemente eso, ¿no? En esta etapa, era una etapa pues de tinieblas, se iba aclarando con esta mágica elemental, que además fue el primer centro sagrado de Vin. Puede que alrededor de la hoguera se reúnan los miembros de clanes, que formaban círculos y que en él afianzaban sus lazos. En la etapa mágica es interesante entender porque desde el principio se hacían muchas preguntas, ¿no? Desde el principio nuestros ancestros se hacían muchas preguntas. Pasando a la segunda etapa, etapa magnética. En la etapa magnética existen dos clases de magnetismo: el magnetismo mineral y el magnetismo animal. El primero es la atracción que ejercen entre sí los metales y los minerales y los fenómenos que provocan las corrientes eléctricas. En el segundo será en el que nos centraremos en esta parte, que es el magnetismo animal. En esta etapa entenderemos que es la manera en que los animales atraen a sus presas o a su pareja.
para no ser tan extensos, eso también tiene que ver con los fenómenos de hipnosis provocados o voluntad por el hombre. Luego ya tendríamos que hablar de lo que se empezó cuando entramos en el siglo XVII con la enseñanza del doctor Franz Anton Mesmer sobre el tema del magnetismo animal. Él pues nació en Suiza, estudió medicina en Viena y empezó a ejercer su profesión, y enseguida se hizo una fama de sanador, más no de médico. Pero pues para no entrar tanto al detalle con el tema del señor Mesmer, que luego lo conversaremos también y seguiremos haciendo capítulos sobre personajes que han aportado mucho a la parapsicología, creo que ahí vamos a tratar más en extenso el tema del doctor Mesmer. Sigamos con la etapa 3 entonces, la etapa espiritista. En la etapa espiritista tendríamos ya que irnos a hablar al año de 1848 con las hermanas Fox, qué fue lo que ocurrió en ese año, ¿no? El auge de los fenómenos paranormales se acrecienta particularmente en el año de 1848, cuando se difunden publicaciones de una serie de manifestaciones mediúmnicas derivadas de prácticas espiritistas. En marzo de ese año, en la casa de la familia Fox, en Hudesville, Nueva York, Estados Unidos, empezó a ocurrir ciertos fenómenos de ruidos extraños, movimientos de objetos que se atribuían a espíritus del más allá, y a partir de allí empezó a haber una gran actividad espiritista en Estados Unidos, Inglaterra, Francia y en Europa en general. Bien, las hermanas Fox, es interesante también el tema de las hermanas Fox, pero para no extendernos, vamos a seguir con la codificación kardeciana. En 1855, Alan Kardec se interesa por el fenómeno y aporta nuevas pruebas con la publicación del libro de los espíritus en 1857. La enseñanza espiritista se hace accesible a todos. Históricamente se ubica en el año del nacimiento del espiritismo como doctrina propia, dicha de carácter científico, filosófico y moral. Entonces, en el espiritismo tenemos a las hermanas Fox, al señor Alan Kardec, que nos hablan acerca del espiritismo y de quienes hablaremos más adelante, más en extenso, sobre soporte en la parapsicología, y haremos programas pues de cada uno de ellos para que ustedes puedan entender y conocer más al detalle la historia de ellos en la parapsicología. Seguimos entonces a la cuarta etapa de la parapsicología, que vendría a ser la etapa de la metapsíquica. En 1872 se inicia con Charles Richard el periodo científico llamado metapsíquico o parapsicológico. La ciencia oficial no podía admitir así nada más el tema de lo que pretendían ser revelaciones hechas por espíritus. Así que se crearon numerosas asociaciones con la idea de desenmascarar. Pero cuando más se estudiaba, más aumentaba el número de adeptos. Muchos científicos se convencían de que la autenticidad de estos fenómenos, entre ellos el fisiologista francés Charles Richet, que junto con el doctor Haley y el profesor Friedrich Nietzsche fundan el Instituto Metapsíquico Internacional en París. Charles Richard, la metapsíquica trata del estudio de los fenómenos psíquicos anormales que van de la paracinética a la telecinética, a los ectoplasmas, traslados, levitaciones, voces y escrituras dirigidas, casas pobladas de espíritus, casas encantadas y fenómenos mentales que van desde telepatía a la clarividencia, correspondencias cruzadas, ectoplasma, predicciones y más. Seguimos entonces. Vamos a irnos a hablar un poco de William Kluckx. Todo empieza en 1868 con la investigación de William Kluckx, físico y químico inglés, miembro activo de la Asociación Dialéctica de Londres. Dicha asociación estudió centenares de sesiones espiritistas y extrajo una serie de conclusiones con las que se elaboró un informe. Sonidos de diferentes tipos que emanaban de pisos, muebles u objetos sin que pudiese encontrar una explicación. Movimientos de cuerpos pesados sin presión mecánica ni acción muscular por parte de los presentes, levitación.
Los sonidos y movimientos respondían a preguntas y dictaban mensajes coherentes por medio de un código de señales. Se pudo obtener que dichos fenómenos se producían generalmente con la presencia de ciertas personas sensibles o médiums. En 1882 se fundó en Londres la Asociación para la Investigación Psíquica, la SRP. Marcó la línea de la investigación a seguir y recogió una gran cantidad de material sobre telepatía, clarividencia, hipnotismo, escritura automática, desdoblamiento, viaje astral, apariciones y casas encantadas. También tenemos en esta etapa nombres importantes que los iremos tratando más adelante. En la etapa número 5, la etapa de la parapsicología. En esta etapa empezamos a hablar desde los años de 1930. Se puede dar por extinguida la metapsíquica a partir de aquí. La investigación parapsicológica se orientaba hacia el trabajo de laboratorio. Destacaremos en este trabajo al doctor Joseph Rinne, el cual en su laboratorio de la Universidad de Duke Real, nada más y nada menos, pues el doctor pudo realizar 5 millones de experimentos. En 1953, en el Congreso de Utrecht, se cambia el nombre de metapsíquica por el nombre de parapsicología, que es el término que se usa actualmente. El término de parapsicología lo propuso así por primera vez Max de Solt en 1889. Esta palabra no es hermosa, lo reconozco, nos dice, pero tiene la ventaja de caracterizar toda una región fronteriza aún desconocida que separa los estados psicológicos habituales de los estados patológicos. Esta clase de neolismo, nuevo razonamiento, no pretende otra cosa de estar al servicio de una finalidad práctica. Es lo que nos decía el doctor Max Dosser. Bien, como acabamos de ver, las 5 etapas de la parapsicología, que son muy interesantes, no hemos tratado a fondo cada una de ellas. Sé que han quedado cosas como en los mares, pues el tema de la Atlántida, el tema de castillos encantados con fantasmas, el tema de los antiguos, ¿no? Y el tema más a profundidad en sí de los antiguos, ¿no? Estas personas que nos han dejado muchas dudas que ellos tenían desde el principio de los tiempos. Nosotros continuaremos en el tercer capítulo de esta saga de parapsicología o parapsicobiofísica y trataremos nosotros el tema de Charles Robert Rich, quien tiene un tratado de parapsíquica que me gustaría hablarlo en el próximo capítulo, que está dividido en 4 partes: el periodo mítico, periodo magnético, periodo espiritista y periodo científico, que lo veo muy interesante. Luego estaremos tratando el tema ya en sí de las personalidades que han influido mucho en el tema de la parapsicología. Hablamos pues de las hermanas Fox y su historia, Fredrik Jürgensen, Carl Sender, Joseph Blank Rhein, el profesor de Argumosa, Carl Jung y el padre Pilón, y muchos más que han influido mucho en el tema de la parapsicología y la parapsicobiofísica, que iremos tratando nosotros. Ya para culminar este capítulo, voy a hablarles acerca de algunos dos términos, bueno, que no los traté en el capítulo anterior, que es la parapsicología, y me han preguntado también sobre la parapsicobiofísica. Bueno, la parapsicología tendría yo que decirles que está dividido en dos partes, en al lado de, que significa pues para, tendría el significado que es al lado de o justo a, y psicología, que es la ciencia que estudia todos los mecanismos y funciones psíquicas del hombre. Eso vendría a ser el tema de la parapsicología. El tema de la parapsicobiofísica es un término que lo acuñó el profesor Germán de Argumosa Valdés y que vendría a ser lo mismo que parapsicología, simplemente que este término como que engloba más todo, engloba todos los fenómenos parapsíquicos, fenómenos parafísicos y fenómenos parabiológicos. Ese término engloba todo y este término lo acuñó el profesor de Argumosa, ¿no? Germán de Argumosa Valdés, parapsicobiofísica. Bien, hasta acá llegamos. Entonces, hasta acá vamos a llegar al capítulo de hoy. La próxima semana hablaremos de
el tratado de metapsíquica de Rich. Y pues nada, síganos en nuestras redes sociales que las tienen acá a mi costado. Si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al canal y ya estaremos pues la próxima semana hablando un poco más acerca de parapsicología o parapsicobiofísica. Así es que hasta acá llegamos con el capítulo del día de hoy. Gracias por vernos.